Estuve de operador político del PLC por años y era el que manejaba la relación con el Frente Sandinista. ¿Con los dos diputados? Solo yo. Yo era el delegado prácticamente de Arnoldo Ale. Habían varios. Por ejemplo, cuando estaba René Herrera, pues era René Herrera. Uh-huh. Oscar Moncada. No estamos hablando de ahorita. No, estamos hablando de hace años. Okay, pero y ahorita, ya cuando ahorita, hasta en el último año, los nombramientos de los últimos magistrados. Uh-huh. ¿Quién negoció el nombramiento de María Dolores en la Contraloría? Okay. Por supuesto, si yo era el enlace, pudiéramos, usando términos del ejército, el enlace del PLC con el Frente Sandinista. Diputado. Uh-huh. Pero la realidad es que yo cumplía las instrucciones de Alemán, porque en el PLC nada se maneja que no lo maneje el doctor Alemán y María Fernanda. Uh-huh. Entonces a mí Alemán me llamaba, mira, tal cosa, anda, habla. Habla en favor del Frente, sí, votá con el Frente, etcétera. Entonces tuvimos que negociar con el Frente para sobrevivir. Si no, nos hubieran eliminado. Está hablando del pacto, ¿verdad? Del momento del pacto. Una vez le preguntamos que por qué se había inclinado por Bolaño y no por Eduardo para candidato a la presidencia. Uh-huh. Y entonces la respuesta fue, era así, Bolaños, no me echa preso, ni me quite el partido. Uh-huh. Él tenía una confianza ciega en Bolaño. Eduardo, no me quite el partido, pero me puede echar preso.